La pandemia a España le golpeó más duro, pero esta crisis le está golpeando menos. Y yo creo que porque hemos hecho una política energética más razonable, ¿no? Primero, de tener suministro de gas garantizado. Segundo, de la apuesta por las energías renovables. Y tercero, de la excepción ibérica. Yo creo que la inflación va a seguir bajando en todo el mundo. Somos el país ahora mismo con menos inflación, fundamentalmente por la excepción ibérica, es decir, porque hemos conseguido evitar que se traslade el precio del gas completamente, como ocurría antes, al precio de la electricidad. Pues yo sí que soy optimista, creo que la inflación va a acabar este año por debajo del 6 y creo que el año que viene vamos a acabar el año en el 2 y pico. Es decir, que prácticamente podremos decir que el problema de la inflación se habrá resuelto a finales del 23. Yo hubiera hecho una subida de las pensiones más gradual, no haberlo hecho todo este año, sino haberlo separado en varios años, quitando las pensiones mínimas, las bajas, que yo creo que sí que tienen que subir con la inflación. Creo que eso hubiera ayudado a la sostenibilidad. Si la guerra termina, el precio de la energía va a volver a caer donde estaba, no solamente antes de la guerra, sino donde estaba pues, antes de la pandemia, digamos, ¿no? Y ahí vamos a notar muchísimo alivio en toda Europa. Mientras tanto, yo creo que tenemos que seguir con la excepción ibérica. En cambio, la subvención de los 20 céntimos a la gasolina y el gasóleo ahora creo que no tiene sentido, es muy cara. El empleo está yendo muy bien comparado con lo que pasaba en otras crisis. En otras crisis, el empleo era lo primero que se destruía. Se destruía incluso antes que la actividad económica, en España me refiero. Y en cambio ahora estamos teniendo unos datos de empleo muy buenos. Yo creo que al final, en la previsión de crecimiento de este año, todo el mundo se ha equivocado y va a estar en torno al 4,7 o a lo mejor incluso más de 4,7, cuando todo el mundo decía 4 o 4,2. Creo que al final va a acertar más el gobierno que el Banco de España. Cuando tú tienes una situación de inflación, bajar los impuestos lo que haces es echar más leña al fuego de la inflación. Recalientas la economía. Es el peor momento para bajar impuestos. Y esto era el empeño del Partido Popular. Siempre proponen lo mismo y eso no tiene ningún sentido, porque la política fiscal se tiene que acomodar al ciclo económico y a un diagnóstico serio de la realidad económica. Yo creo que son unos presupuestos que son bastante expansivos, que por supuesto, tratan de cubrir todos los costes de la guerra en la parte de la sociedad más vulnerable, más dañada, y en apoyar a buena parte de las empresas. A mí lo que me preocupa es que tenemos que empezar ya a plantearnos el que hay que bajar la deuda pública en España. No podemos tener este nivel de endeudamiento. Criticar al gobierno de Sánchez por la evolución económica era lo fácil. Aunque la evolución económica no tuviera que ver todo, ni mucho menos, con la gestión del gobierno de Sánchez. Pero yo creo que el PP se está dando cuenta de que la economía no va a tener rendimientos electorales y ahora busca y rebusca otros temas sociales, temas judiciales, etcétera, etcétera. Yo no soy un politólogo, no tengo idea de eso, pero sí que creo que la economía no va a ser tanto como el PP se esperaba de baza electoral para el 2023.